Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Como todos los martes aquí en la antesala del programa Gerontológicos, hoy ya tenemos una entrevista muy interesante con una destacada profesional de Colombia, es la licenciada en Gerontología Yolanda Chaparro. Así que hoy, hace poco se ha integrado ya a la red internacional número uno, que justamente el día de ayer ha cumplido 2 años de existencia. Habiendo crecido mucho, ahora tenemos 69 profesionales de 16 países integrando esta gran red internacional que no deja de crecer. Y obviamente nos sentimos muy contentos, muy satisfechos desde la Central Informativa del Adulto Mayor, sobre todo por la calidad de los profesionales, todos los que están trabajando, todos los que de alguna manera aportan con el conocimiento. Y también con las tertulias gerontológicas quincenales que estamos realizando con la red internacional. Además, bueno, también hay que recordar que la Central Informativa del Adulto Mayor tiene tres grupos importantes. Desde la ciudad de Lima, desde la sede de Lima, tenemos el grupo interdisciplinario, ¿no? Que es conformado por 32 personas, en las cuales están divididas en 5 unidades de coordinación: psicología, derechos, actividad física, social y salud. Y de esta manera tenemos un equipo verdaderamente interdisciplinario en que participan desde psicólogos, gerontólogos, médicos, enfermeras, en fin, un personal muy amplio que se encuentra pues trabajando como integrantes de la Central Informativa desde la sede de Lima. Y también tenemos la recientemente creada Red Internacional Número 2, que es una red que permite la participación de estudiantes, de bachilleres, de personas técnicas y personas adultas mayores en una actividad promotora muy interesante que ya se está realizando desde hace ya más de 2 meses, y que está trayendo temas nuevos, temas renovadores. Estamos trabajando temas renovadores con la red número 2, temas que usualmente no son los que acostumbramos ver, ¿no? Entonces, hemos tratado el tema de los fundamentos del lenguaje gerontológico moderno, hemos tratado sobre el tema de la danza y sus efectos en el envejecimiento, y próximamente vamos a tratar el tema de la problemática de las personas mayores indígenas, y luego de eso también vamos a tener criterios para organizar un evento con personas mayores. Esos son algunos de los temas que viene trabajando la red número 2. Muy interesante. Y bueno, no se vayan a olvidar que este viernes 6 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, tenemos el importante curso Psicogerontología en Marcha, con 5 destacados miembros de la Coordinación de Psicología de la Central Informativa del Adulto Mayor. Todos ellos van a desarrollar temas de gran importancia. Uno de ellos se lo tenemos acá, licenciado Juan Campaña. También va a estar otros psicólogos como Mario Moreno, Mario Moreno Rojas, Caterín Sánchez Carreño, que es neuropsicóloga, Evelyn Pobes, que también es gerontóloga. Y tenemos por ahí, ¿de quién más estamos olvidando por ahí? ¿Alguno que falte? A ver, son Sandra cinco, son Saldaña. cinco. Sandra. Sandra Saldaña, por supuesto. También la Sí. psicóloga Sandra Saldaña. 5 destacadas profesionales van a estar con temas realmente de gran interés este viernes 6 de agosto a partir de las 5 de la tarde. Así como no, para no perdérselo, porque realmente son temas de gran importancia. Bueno, dentro de 7 minutos exactamente vamos a tener pues la entrevista con la gerontóloga colombiana Yolanda Chaparro. Hay muchas cosas interesantes que conversar. Y bueno, hoy día, como cada martes, siempre con temas que interesan a nuestro público, ¿no? Y en las últimas semanas hemos tenido un crecimiento importante y creo que tenemos que seguir así, seguir trabajando desde la Central Informativa del Adulto Mayor en todas sus unidades para seguir fomentando cultura gerontológica a nivel internacional, en todos nuestros países, porque vamos a hablar ya no como hablando de Perú, estamos hablando ya de ser latinoamericanos, de ser parte de todo este gran conglomerado de naciones a la cual nosotros pertenecemos. Porque la pertenencia no solamente es estar en una ciudad,
no solamente estar en un país, también pertenecemos a una unidad latinoamericana, pertenecemos al mundo. Entonces, tenemos muchas cosas que nos vinculan y que por lo tanto hay que seguir trabajando esta línea internacional que la Central Informativa desde un comienzo siempre apostó por ello. Siempre pensamos que el internacionalismo es algo muy importante y sobre todo el valor que significa tener amistades sin fronteras, ¿no? Tener amistades en otros países es lo más lindo que puede haber. Es una experiencia muy grata realmente poder ser amigos así, sin fronteras, sin ninguna, ¿no? Sin nada que nos, sin ninguna, digamos, barrera. Entonces, creo que estamos por iniciar. Vamos a ir presentando entonces. El programa. Más bien, ¿qué tal? Bueno, acá hay una persona más que va a entrar. Bueno, y vamos a dar ya por la presentación del programa oficialmente. Bueno, amigos, ya estamos iniciando nuestro programa Gerontológicos, nuestro programa semanal, con destacadas entrevistadas, sobre todo personalidades, ¿no?, del universo gerontológico de diversos países. Hoy día le toca a Colombia y estamos con nuestra amiga, la gerontóloga Yolanda Chaparro. Bueno, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Muy bien, Luigi. ¿Cómo están las Muy cosas contenta. Por ahí? No, bien, bien, nuestro país. Bien, qué bueno. Estamos pendientes de continuar mejorándolo. Ah, y en primer lugar, agradecerte mucho por darnos este espacio, porque aquí estamos representados los gerontólogos colombianos. Muchas gracias por invitarme. Qué gusto. Muy amables. Más bien, a ver, para iniciar todo esto, cuéntanos un poco de lo que actualmente estás desempeñando. Cuéntanos a tu actividad actual. Bueno, gracias a Dios, estoy dentro de diferentes aspectos de la parte profesional. Uno de ellos, que es el que más me encanta, es la docencia. Yo inicié siendo docente cuando estaba estudiando gerontología. Tuve la gran fortuna de encontrarme con un ángel que me introdujo en el mundo de la gerontología. Y empecé a trabajar en un colegio que hay acá, que había, desafortunadamente ahorita ya no está, que es el Colegio de la Santísima Trinidad, y allí había una modalidad de bachillerato en gerontología. Y estando estudiando, el director del colegio, que es mi gran amigo Bernardo Restrepo Ramírez, me llamó para que iniciara a hacer docencia en gerontología con las chicas de décimo y de once. Entonces, allí fue como mi gran carrera hacia el estrellato de la docencia. Eso fue algo que me encantó. Yo siempre estuve de la mano de él. Él es un hombre, un adulto mayor muy interesante. Le encanta también el área de gerontología. Y allí empecé a hacer mis pinitos. Toda mi carrera la tuve con el colegio siendo docente. Luego tuve la fortuna de cuando ya empecé a ser de gerontóloga, que ya estaba graduada de la Universidad San Buenaventura de Cali, tuve la fortuna que me llamaran de la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle trabajé 10 años con el área de odontología, con los técnicos de odontología en la asignatura de odontogeriatría. Después tuve la gran fortuna que me llamaran de la Universidad Libre Seccional Cali, y allí estoy en este momento como docente en las áreas de metodología y la investigación 1, 2 y 3 con la especialización de dermatología con mis residentes. Tengo también la asignatura de salud pública y también la de docencia universitaria. Y eso es lo que estoy ahorita haciendo. Paralelamente a la docencia,
Siempre estoy en el área de la gerontología presente en asociaciones, en agremiaciones, en congresos, en charlas, en conversatorios, en tertulias. ¿Por qué razón? Porque tengo la fortuna de coordinar y ser la directora de la Fundación Provejez, Bienestar y Vida. La Fundación Provejez, Bienestar y Vida tiene varios programas, entre ellos uno que me encanta. Aquí tengo dos de mis grandes escritores, Jesús Rico Velasco y Víctor Hugo Vallejo. Son escritores de la Biblioteca Colombiana de Gerontología. Tú no te puedes imaginar la maravilla de programa. Tiene 8 años en el mercado y en este momento tenemos 12 volúmenes de los libros de gerontología. Creo que el doctor Cuadros nos lo compartió en el chat. Y estamos procesando el volumen número 13. ¿Qué es ese programa? Para mí ha sido una proyección impresionante. ¿Por qué razón? Él nació con la idea a través de una alianza estratégica que tengo con la editorial Poemia, su casa editorial. La idea era que esos libros, como hay la falencia de darle conocimiento a las otras disciplinas desde lo que es la gerontología, yo dije, qué bueno que esta biblioteca se pueda realizar con la participación de únicamente gerontólogos. Desafortunadamente, todavía no se ha logrado que un libro de la biblioteca salga solo editado con gerontólogos, pero esa es la idea, ¿no? Porque el día que eso llegue, pues nos vamos a sentir muy felices porque ella nació así. En este momento, gracias a Dios, le dimos apertura a lo que es la sensibilización profesional frente a lo que es envejecimiento y vejez. Tengo abogados, por ejemplo, el doctor Vallejo que nos acompaña, él es abogado. Jesús Rico Velasco, él es sociólogo, es PhD, es una persona supremamente importante. Víctor Hugo también, son personas muy destacadas en Colombia. En este momento veo que se ha adherido a nuestra charla Alice Echeverry, también otra de mis escritoras en colaboración. Excelente, qué bueno. Ese programa, que es un programa hermoso y nos da muchísima gratificación. Qué bueno saberlo, realmente. Qué destacada carrera, realmente. Muy destacada y muy pronto serás convocada a las tertulias gerontológicas de la Central Internacional. No, por supuesto, eso es algo que me gusta mucho y lo hago con mucho amor. Muy importante, Karen. Mira, ahora quisiera que hablaras un poco sobre cómo se está desarrollando la gerontología en Colombia, porque si bien es cierto, la carrera profesional de gerontología en otros países también hay, pero tienen un desarrollo diferente, ¿no? O sea, se orientan de repente muy, muy a la salud, tienen diferentes formas, ¿no? de orientarse. En México hay las universidades presentan la carrera muy diferente, ¿no? Unas de otras, ¿no? Entonces, ¿cómo se está desarrollando la gerontología en Colombia, tanto a nivel de disciplina científica como también de lo que es el aspecto académico? Bueno, la gerontología en Colombia ha tenido un bajón muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque imagínate que la Universidad San Buenaventura, que fue donde yo estudié, ella tenía abierta gerontología en Bogotá y en Cali. Y llegó un momento en que esa parte se cerró. Ya la Universidad San Buenaventura no tiene gerontología. Solamente tenemos gerontología ahorita en la Universidad del Quindío, que es una gerontología de dedicación exclusiva, y también tenemos en la de Oriente, en Medellín, que es donde nació la gerontología aquí en Colombia, y ellos fueron los que hicieron la alianza estratégica con la San Buenaventura, pero desafortunadamente inició con mucho auge, eso eran hasta 100 personas inscritas en la carrera, y llegó un momento en que ya eran 20, 25, y
se ha intentado organizar maestrías, especializaciones, pero mira que no ha dado como los resultados esperados, y se han tenido frente a esas especializaciones que se han abierto, se han tenido dos o tres cortes y no más. Entonces, yo he estado haciendo pinitos con una de las universidades aquí en Cali. Inclusive hice el documento maestro para ser presentado ante el Ministerio de Educación. Pero tú sabes que cuando cambian todos los grupos directivos de las universidades, ya ellos vienen con otras ideas. Eso, pues, ya no les gusta la salud, sino que les gusta el derecho, les gustan las ingenierías. Y desafortunadamente ese proceso que tuvo un año, pues no pasó a mayores, que yo estaba muy ilusionada porque iba a hacer la maestría en gerontología. Entonces, mira qué interesante. Pero entonces, sí, en realidad no se ha podido mantener dentro de las universidades la carrera, pero el Quindío sí es súper fuerte. Y la de Oriente es súper fuerte, pero en otros lugares solamente hay cursos de gerontología. Cursos nomás. Ajá. Cursos, cosas técnicas o enfermería o gerontología auxiliar, pero no más, no la parte profesional, que es lo que más nos interesa, ¿no? Que es lo claro, eso es lo que hubiera sido importante. No, acá en el Perú igual, o sea, hubo una carrera de gerontología y ya no existe tampoco. Una universidad nada más la tenía, solo una universidad nada más había. Y ya esa universidad también ya se dejó de lado esa carrera, al menos por el momento. No hay ninguna posibilidad de que vuelva. Ahora, pero mira que a mí me parece complicado, porque recuerda que ahorita está el proceso de envejecimiento, pues, llegando a unas edades que nunca se había esperado. Entonces, miren la importancia en este momento que la gerontología exista en todas estas instituciones. Muy importante, y que no sean solamente técnicos y tecnólogos o especialistas o claro, magísteres. No, no. No, que sean gerontólogos de pregrado. Amplia gerontólogos visión. De pregrado, porque no es lo mismo ser un gerontólogo de pregrado a tener una especialización en gerontología, pero con un pregrado diferente o una maestría diferente. Estoy yo de acuerdo. Pienso que la base en las instituciones de educación superior debe ser el pregrado. Así y of, es. Ofertar, claro que sí, especialidades y maestrías. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también defiendo eso completamente, que debería haber una licenciatura en gerontología, definitivamente. A ver, vamos a la parte polémica de lo que está ocurriendo actualmente. Quería, a ver, ¿qué le puedes decir a la OMS sobre su pretensión de incluir a la vejez dentro de la clasificación de enfermedad? No, pues Luigi, te quiero decir que gracias a Dios aquí en Colombia tenemos muchas asociaciones. En el mismo momento en que nos enteramos, pues se filtró esa, porque acuérdate que eso no ha sido oficial todavía, ¿no? Fue una noticia que se filtró en las mesas de trabajo de la OMS. Sí. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos aquí al Colegio Gerontológico de Colombia, tenemos la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, tenemos innumerables asociaciones de gerontólogos. Entonces, ¿qué hicimos? A nivel nacional empezamos a hacer un chat para mirar a ver qué podíamos hacer. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Mandar un comunicado a la OMS, donde estábamos nosotros haciendo una propuesta de cómo se podría, porque es que no solamente en la vejez hay enfermedad, en la niñez también hay enfermedad, en la adolescencia también hay enfermedad. Entonces, yo, por ejemplo, soy una adulta de 67 años. Y según la OMS, soy una enfermita, pero una enfermita muy buena, mijito. Yo estoy sana, sanita, sanota. No me duele ni una muela. Entonces yo digo,
todo, por ejemplo, si tú ves a Jesús Rico Velasco, que lo adoro porque es un hombre interesantísimo, él ya tiene, ya va para 80 años, Víctor Hugo también es un adulto mayor, Alicia Echeverri también es una adulta mayor, y tú no te puedes imaginar cuando nosotros hacemos los talleres, estos personajes, porque para mí son personajes increíbles en el ambiente de la vejez, dando sus charlas, escribiendo, mandando propuestas, hombres y mujeres con infinidad de ideas. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que consideren, van a considerar a todo el mundo que pase de los 60 años viejo? Pienso que ellos están equivocados, porque no debe ser así. Nosotros nosotros mandamos una propuesta en la cual se decían cuáles serían las categorías no solo de la vejez, sino de la niñez, de la adolescencia y del adulto mayor joven. Entonces, mira que creo que es una gran equivocación de la OMS y ellos deberían mirar, reestructurar esta idea que están ellos supuestamente planteando en sus mesas de trabajo y no ir a contaminar el mundo con esta idea errónea. Entonces, pienso que tienen que cambiar su estructura mental. Y me imagino que todas las personas que están trabajando en esas mesas, si son personas tan importantes, si son personas con tantas ideas, deben ser adultos mayores. Entonces, ellos mismos se están catalogando como enfermos. Entonces, no debería ser así. Claro. Ahora, vamos al tema de la vulnerabilidad, ¿no? Hay un concepto que siempre le ponen ese cartel a las personas mayores, lamentablemente, porque para mí es una generalización excesiva poner que, porque el hecho de que una persona ya tenga 60 años automáticamente, ya estás inscrito como persona vulnerable, ¿no? Algo así. Sí. Y entonces, en esta situación que se ha dado de la pandemia, se ha generalizado, ¿no? Se ha generalizado. Todos los que son personas mayores tenían que estar confinados, ¿no? Y entonces yo digo, tomando en cuenta que todos sabemos lo heterogéneo que es el envejecimiento, ¿no es cierto? Las diferencias tan grandes que hay entre uno y otro, ¿cómo uno puede generalizar y decir que todas las personas mayores automáticamente ya son vulnerables y tienen que estar confinados? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues mira, Luigi, yo creo que a raíz de toda la normatividad vigente por la pandemia, es que la OMS está considerando colocar en el CIE 11 del 2022 la vejez como una enfermedad, debido a la cantidad de normatividad. Aquí también en Cali, en el Valle del Cauca, Colombia, también hubo mucha normatividad y las personas mayores no podían salir, pero hubo un gran movimiento frente a esa norma que dijeron que no podíamos salir, y todos los que nos sentíamos bien, obviamente con todas las medidas de precaución, estábamos haciendo nuestra vida normal. Entonces yo pienso que la pandemia tuvo mucho que ver con eso que está decidiendo la OMS en este momento. Porque la normatividad mundial llegó a la normatividad nacional y luego a la local, y todo eso fue como una bolita de nieve que condujo a que la OMS dijera, bueno, entonces ser viejo es estar enfermo. Entonces yo pienso que no debieron haber generalizado, porque no todos los adultos mayores somos vulnerables en salud, en economía o en la parte física. Claro. Entonces, sí, ellos generalizaron, pero eso fue un grave error. Ahora, por ejemplo, ahora leí una noticia de México, en el cual habían algunas personas mayores de escasos recursos económicos que se ganaban algo de dinero empacando, ¿no? En los supermercados, ¿no? Y se les ha pedido una serie de requisitos, tener todas las vacunas actualizadas y todo. Y mi reflexión cuando yo vi este pedido de,
digamos, de tantos, tantos requisitos, y yo me pongo a pensar, se les ha pedido los mismos requisitos a las cajeras y a todas las personas que están entrando al supermercado, porque si no, esto sería simplemente una manifestación más de dadismo, porque pensar de que como que las personas mayores fueran las que contagiaran a los demás, ¿no? Cuando, claro, o sea, no, ese es el tema que me preocupa, o sea, ver que a ellos se les pide estrictamente que tengan todo, y a las demás personas que entran, ahí está el punto, ¿no? Bueno, aquí en la normatividad, aquí en Colombia también hizo todas estas supuestamente protecciones a los adultos mayores aquí en Colombia. Pero acuérdate, como acá hubo un movimiento de personas mayores, claro, entonces todas esas normatividad, hubo mesas de trabajo donde estaban personas de 70, de 80 años, con todas sus capacidades mentales, físicas, con toda su salud. Entonces, ¿qué se hizo acá? Acá si se le pedía al adulto mayor todas esas exigencias, pues también se le pedía al adulto joven, que es el que está en, claro, el momento de producción. Así es correcto. Entonces, claro, paralelamente, ¿qué fue lo que más perjudicó en esta pandemia el adulto mayor? Esa parte de esa normatividad. Porque recuerda que en Colombia, como en todos los países latinoamericanos, después de una pensión, pues los recursos económicos se bajan. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el adulto mayor empieza a tener problemas económicos. Entonces, la normativa, cuando se hizo el movimiento de adultos mayores, se pudo negociar muchas de estas arbitrariedades y pudieron seguir laborando. Obviamente muchas personas perdieron su trabajo, claro, pero hubo otras que seguimos trabajando. Bien, justamente ahorita estamos hablando de un tema bien interesante. ¿Qué tan fuertes son las organizaciones de personas mayores en Colombia? Porque la verdad es que en muchos países es bastante débil, ¿no? Y no pueden generar un movimiento que pueda cambiar las cosas. Acá en el Perú no ha habido prácticamente casi ninguna influencia de parte de las personas mayores organizadas, no ha habido. Entonces quiere decir que en Colombia sí hay unas organizaciones fuertes de personas mayores. Bueno, acuérdate que nosotros aquí en Colombia tenemos la parte de la gobernación y las alcaldías de cada uno de nuestros departamentos. Tienen programas específicos para el adulto mayor. Y allí en esos programas, casi siempre hay gerontólogo, gracias a Dios, tenemos como esos espacios, hay gerontólogos que son los que coordinan los planes, los programas y los proyectos con el adulto mayor, y uno de los programas es organizarlos como entes jurídicos para que ellos puedan acceder a muchas reuniones, a muchas, tienen muchas normas. Aquí en Colombia hay miles de normas para el adulto mayor. Y gracias a Dios de esas normas, pues no te puedo decir que se cumplan todos, porque todo no es perfecto, pero sí muchas de esas se cumplen, y hay muchos gerontólogos que ha ayudado a hacer organizaciones de adultos mayores para que ellos tengan voz y tengan voto en las mesas de negociación del Estado. Eso es muy importante, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Realmente sí, eso es muy bueno, eso es lo que falta muchas veces, porque si bien es cierto, existen seguramente en Colombia, así como en el Perú, los clubes de adulto mayor que están ligados a las municipalidades, ¿no? O los, ¿no? Exacto. Los municipios, que seguramente, pero muchas veces dentro de estos clubes no se cumplen lo que debería ser realmente, y lo que debería ser sería una especie de cogestión, ¿no? Entre la municipalidad y las organizaciones de personas mayores organizadas. Pero muchas veces eso no se cumple. Y más bien la municipalidad impone, ¿no?, los criterios. Ese es el otro problema que puede haber. Si es que no tienen un grupo organizado de personas mayores para que defiendan sus derechos, siempre nos vamos a encontrar con que el municipio puede ser abusivo, ¿no? Puede hacer simplemente lo que quiere, ¿no? Algo así, ¿no? Sí,
Recuerda que nosotros aquí tenemos una veeduría y la veeduría es con el adulto mayor. Entonces ellos pueden acceder, pueden hablar. Inclusive en Bogotá tenemos algo hermoso que se llama el Consejo de Sabios, que también Ah, qué bonito. presidido, la presidencia es de uno de nuestros escritores Qué también, bueno. Biblioteca Colombiana de Gerontología. Es un programa hermosísimo. Wow, qué La bonito. presidenta en este momentico es María Conchita. Ella hace una muy buena labor allí y eso también pues nos posiciona a las personas mayores aquí en Colombia desde el Consejo de Sabios. Qué interesante realmente, qué bueno, qué buen dato realmente para considerar. Ahora con respecto al tema del envejecimiento, que tanto está hoy en discusión, ahora que viene la década del envejecimiento activo y saludable, bueno, que ya empezó el 2020, 2030, ¿no? Pero Sí. respecto al tema del envejecimiento, todavía cuando uno observa, o sea, lee los conceptos que están dentro de las publicaciones que a veces tiene la Organización Mundial de la Salud, todavía vemos mucha negatividad respecto en el concepto, ¿no? O sea, muchas cosas que nos remiten a una idea de lo que envejecer como una caída, ¿no? Como una especie de tobogán, te vas así para abajo, de todas maneras, ¿no? Entonces, pero ya está bastante claro, al menos las personas que estamos en esto, que estamos involucrados en el tema gerontológico, sabemos que no es así, sino que hay muchas cosas en las cuales se mejora, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales se mejora y se crece, ¿no? O sea, por ejemplo, el escritor hace su mejor obra cuando ya tiene 60, 70 años de repente. Entonces, no es uno va en decadencia, ¿no? No es así tampoco. Entonces, el envejecimiento puede ser bien encauzado, bien llevado y tiene que ver con nuestro estilo de vida, ¿correcto? ¿Sí? Claro que sí. Mira que una de las cosas importantes en la gerontología es la parte preventiva y la parte promoción. A mí por eso me encantó hacer la maestría en salud pública, porque yo Ah, qué me bueno. involucro mucho. Mi tesis inclusive fue de gerontología en salud pública. Entonces mira que no, hay unas cosas que decaen, otras cosas que fortalecen. Por Así ejemplo, es. yo tengo en el programa de la Biblioteca Colombiana de Gerontología, tengo 56 escritores en colaboración y de esos el 80% son personas mayores de 65, 70, tengo hasta de 85 años, Claro. donde hay unas producciones magníficas, son personas con una experiencia que uno dice, una sabiduría, una intelectualidad, una claridad mental. Por eso es que Excelente. no todos tienen los mismos problemas. Y es como en los niños también. Hay niños que son más avispados que otros, más inteligentes que otros, se desarrollan diferente. Lo mismo pasa en la etapa de la vejez. Y Claro. hay muchísima productividad cuando uno llega a cierta edad. ¿Por qué? Porque hay más tranquilidad en muchas cosas. Entonces ya le podemos dedicar más tiempo a la parte de la investigación, a la parte de escribir, de ser más intelectual, de tener Claro. más tertulias. Ahí hay crecimiento. Y Claro. claro, Ahí hay y crecimiento. claro, los hábitos durante el curso de vida son fundamentales. Por Claro. eso es que una de las cosas importantes de la gerontología y que la geriatría no ha comprendido es que dentro de un servicio de geriatría debe estar un gerontólogo y dentro de un servicio de gerontología debe estar un geriatra, porque es un complemento. Ellos trabajan en la enfermedad y la curación y nosotros trabajamos en la prevención y en la promoción. Entonces, miren Perfecto. lo interesante, para que no se congestionen los servicios de salud, es fundamental que dentro de los servicios para el adulto mayor estén las dos profesiones articuladas. Perfecto. Ahí la parte. Ahora, me parece ver que actualmente hay una tendencia muy clara a que las personas mayores van en un crecimiento cualitativo, no solamente cuantitativo, porque ya sabemos
que yo he asistido a cientos de conferencias, de eventos, y en algunos de ellos nos magníficamente nos muestran las estadísticas, ¿no? Pero no nos explican bien el otro crecimiento, ¿no? Es decir, me dicen de números nada más, que las personas mayores son cada vez más, pero no nos explican que las personas mayores también están aprendiendo más cosas, están emprendiendo, están cambiando actitudes, están, es decir, están haciéndose totalmente contemporáneos. O sea, ya no es que están estableciendo una vigencia plena en este mundo moderno. Mira, tú con esa pregunta me haces acordar de un trabajo que hice muy hermoso en Pandi, con todo lo que fueron los prejubilados de la alcaldía y la gobernación. Cuando ellos llegaron, ellos todavía no estaban jubilados, estaban en el proceso de jubilación. Tú no te puedes imaginar, allí hubiera podido invitar a Juan Campaña, porque te quiero decir que eran más los problemas psicológicos por perder el trabajo que el futuro que ellos veían después de ser jubilados. El trabajo fue hermoso, fue un trabajo de unos 5 meses con ellos, y no te puedes imaginar las maravillas de programas que ellos hicieron después de que salieron de ese curso. Porque allí teníamos gerontólogo, gracias a Dios, pues era yo la que coordinaba ese programa, psicólogos, administradores, economistas y abogados. Y todos estábamos articulados dándoles a ellos las oportunidades, le dábamos un abanico de oportunidades de qué podían ellos hacer, y vos vieras las cosas tan hermosas que salieron, y que ellos decían, yo pensé que lo único que me iba a pasar después de mi jubilación era sentarme en una silla a ver televisión y a estar hablando con la vecina de las novelas. Y mira que es importante el trabajo del gerontólogo, de un trabajo interdisciplinar. No te puedes imaginar la belleza de proyectos que ellos presentaron. No te puedo decir que un 100% los ejecutó, pero sí muchas personas ejecutaron sus proyectos. Y en este momento, después de 4 años que se hizo ese programa, ellos siguen trabajando en sus proyectos, produciendo económicamente, apoyando a sus familias, dándole empleo a otros familiares. Entonces, mira que el trabajo de gerontólogo es impresionante para darles como el hilo conductor a todos estos grupos de personas mayores que empiezan a perder, entre comillas, pues su trabajo, porque aquí en Colombia lo despachan a uno en la parte pública a los 65 años, ya tú eres jubilado. Entonces, imagínate qué se pone a hacer una persona de 65 años que está enterita. Pues que hagan proyectos, planes, programas y proyectos. Y se ha logrado, y tenemos muchos gerontólogos haciendo eso aquí en Colombia. Muy bien. Ahora, con respecto a esta preocupación, digamos, por decirlo así, del envejecimiento poblacional, escucho voces, ¿no?, que dicen, que hablan alarmándose de esto, ¿no?, y comienzan a decir, bueno, hoy hay que crear un sistema de cuidado, ¿no? Pero yo digo, ¿no será la palabra prevención? O sea, si estamos ante un envejecimiento poblacional marcado, y ya es una tendencia muy marcada, entonces lo que tenemos que hacer es prevenir, ¿no es cierto? Y no pensar que voy a cuidar a no sé cuántos. O sea, ya de antemano estamos dando a entender que las personas mayores van a seguir siendo igual de frágiles, igual de vulnerables, y que más bien se podría hacer un trabajo desde ahora para evitar eso, ¿no? A mí esa pregunta me encanta, porque acuérdate que la manejo, a mí me encanta, la manejo mucho, porque es mejor prevenir que tener que lamentar. Recuerda que claro, Eso decían las abuelas, pero es una frase que ahora está en boga. Porque imagínate si vamos a vivir 80, 90, por ejemplo. Yo tengo tías que
que tienen en este momento 95 años. Entonces, ¿qué es lo que podemos lograr nosotros hacer desde la gerontología y desde muchas disciplinas en la salud? Por ejemplo, la psicología, por ejemplo, la parte de medicina. ¿Qué hacer? Hacer prevención. A prevención de todo. Acuérdate que es que la persona no es un solo corazón, es una cabeza, son ojos, no. Es una unidad y hay que trabajarlo integralmente, multidimensionalmente. Entonces, por eso es importante que desde la medicina y en este caso nuestra parte de geriatría tengan como esa visión, que es importante la prevención para no tener que estarle dando tanto medicamento, esa polifarmacia al adulto mayor que uno cuando llegan a una asesoría gerontológica no dice, por Dios, pero ¿a qué horas se toman todo este mundo de medicamentos? Entonces mira que una de las prevención no es solo para mejorar la calidad de vida de las personas, sino para mejorarle la parte económica a los servicios de salud que muchas veces se desangran porque la parte preventiva no la manejan mucho. Entonces, pienso que no solamente la parte de prevención y desde la parte de educación, que tú sabes que es uno de los perfiles más importantes del gerontólogo, sino también desde la parte de investigar frente a la parte preventiva y todos esos resultados de las investigaciones, proyectarlos a la comunidad y que los grandes líderes mundiales conozcan toda esta parte y que logremos en todos los servicios de salud tener un área de prevención y promoción. Eso es importantísimo. Importantísimo. Sí, sí. Ahora, actualmente también estoy observando, ¿no?, que hay mucha disparidad, muchas diferencias entre las denominaciones que se utilizan en diversos países, ¿no?, con respecto a las personas mayores. Teniendo en cuenta que la gerontología es una ciencia, bueno, relativamente joven, obviamente va evolucionando, va cambiando, ¿no es cierto? Pero hay una tendencia también que piensa, más bien conservadora, ¿no? Que dice más bien, no, que hay que decirles viejos, que cosas así, que porque esa es la costumbre, ¿no? Pero no estaríamos, lo que preocupa es de que en un país digan una manera, en otro país dicen de otra manera, en otro país de otra manera. O sea, no hay un lenguaje gerontológico, una denominación que pueda ser aceptado por todos y que nos podamos poner de acuerdo sobre eso. Eso es lo que estoy viendo cuando veo publicaciones de distintos países, ¿no? Qué maravilla. Mira que nosotros hemos tenido en mesa de discusión esa parte. Sí. Y siempre hemos pensado que la palabra viejo es muy lindo, pero hay personas que le dicen viejo y se sienten mal porque dicen, no, pero es que viejo es una silla, viejo es una mesa. Sí, pues también, claro, sí. Entonces, otra que abuelos, pero es que ese no es el abuelo mío, uno tiene que también respetar. Claro. Otras que persona adulta mayor, otras que adulto mayor. Otra que mayores. Entonces, mira que eso sería muy, muy importante que se trabajara a través de la red que tú diriges, que es una red internacional, que pongamos en mesa de discusión, porque sí. Es que no solamente las grandes organizaciones nos pueden decir a nosotros cómo podemos llamar a una persona mayor, sino que nosotros también les podemos decir, hicimos un consenso ibero-latinoamericano. Y esta es nuestra propuesta, que nosotros también podemos hacer propuestas, pero claro. Es importante hacer un consenso y tú lo estás planteando un consenso de todos los países latinoamericanos o iberoamericanos, donde nos pongamos de acuerdo y decir, bueno, ¿cómo es que se le puede llamar al adulto mayor? Claro. Entonces yo creo que eso sería un trabajo muy interesante y me das como una idea muy buena. Que la hemos tomado en el programa de la Biblioteca Colombiana de Gerontología. Qué bien. ¿Cómo es que se tiene que llamar a la persona mayor? Porque claro, es verdad lo que tú dices, todo el mundo dice cosas diferentes. Porque,
Pero podríamos unificar. Unificación iberoamericana de cómo llamar a la persona mayor. Eso. Después otro tema relacionado con las famosas políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país existe un Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, se llama así, ¿ya? Y se diseñan obviamente políticas públicas también, ¿no? Pero las políticas públicas, como yo también he tomado nota en varios países, se centran en cuando se refieren al tema de envejecimiento, solamente se centran en personas que ya son consideradas personas mayores. Es decir, no hay una política preventiva del envejecimiento, sino simplemente una política de protección de las llamadas personas mayores. Y este es un grave problema porque sabemos que si el envejecimiento es un proceso que viene de muy atrás, viene de toda la vida, es el curso de la vida, entonces, y no estamos previniendo en ese camino, porque es un solo camino, o sea, no es cuestión de decir, porque uno puede decir, acá es la vejez, acá es la adultez, es un solo camino todo, ¿no es cierto? Entonces, si yo no estoy previniendo desde antes, entonces recién me voy a interesar por las personas cuando tienen más de 60 años, cuando de repente ya esta persona ha manejado un estilo de vida muy malo, entonces está realmente vulnerable. Esas personas sí estarían en condición de vulnerabilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por sus patologías, ¿no? Por sus patologías. Perfecto. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, Luigi, aquí en Colombia tenemos infinidad de leyes, artículos, parágrafos, todo lo que tú quieras. Y una de las más importantes que tenemos es la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que la tenemos en un rango del 2007 al 2019. Y allí se hace alusión a eso que tú estás diciendo. Si es que la vejez no llega sola, es un proceso de envejecimiento. Claro. Entonces, ellos allí tienen considerado el curso de vida como algo importante, pero ¿cuál es el problema? Que tú sabes que muchas de las normas pues no se aplican en todas las poblaciones. Recuerda que este tipo de normas deben ser aplicadas hasta los bebés que están gestándose, porque es que ahí es donde empieza el proceso de envejecimiento, para que cuando nosotros lleguemos a la vejez sea de calidad, sea productiva, sea activa y todas las cosas maravillosas que tú sabes que con el papel lo puede todo, pero cuando ya vamos a la acción, recuerda que hay muchos gastos económicos, hay mucha gente vulnerable que necesita apoyo, que no pueden pagar un servicio. Entonces, toda esa normatividad, uno la lee y uno dice que qué maravilla que esto pudiera aplicarse si fuera el 20% de la población. Y lo que tú dices es cierto. Cuando hablan de personas mayores, no me tienen en cuenta, por ejemplo, a mí, que yo soy una mujer productiva todavía, que aunque la OMS me considera vieja y que estoy enferma, pues tengo todavía la capacidad de poder desenvolverme en el mercado laboral, sino que ellos tienen en cuenta a las poblaciones vulnerables. Nosotros manejamos una cosa que se llama SISBEN, SISBEN 1, 2 y 3, para que el adulto mayor pueda recibir esas ayudas del Estado, tiene que estar clasificado en esas categorías. Entonces queda muchísima gente por fuera. Entonces mira la norma existe, es una norma bellísima. Tú puedes buscarla en la web, colocas así, Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-2019 Colombia. No, y uno queda chorreando la baba. Pero, ¿qué se cumple de allí? Entonces ahí es donde tenemos nosotros los gerontólogos, que es una de nuestras competencias, estar en las mesas donde se están ejecutando las políticas públicas para envejecimiento y vejez. Nosotros tenemos que estar allí, tenemos que estar presentes. ¿Por qué? Porque es que somos los que tenemos el sentir del proceso de envejecimiento y de la vejez, y somos los que conocemos frente a cuáles son las necesidades y los deseos de la población. Exacto. Porque hay una tarea muy importante, digo yo,
entre los profesionales de la gerontología y en general todas las personas que estamos ligados al tema, es el tema de la comunicación de los contenidos, ¿no? Digamos que el gerontólogo se comunica con otro gerontólogo y el científico con otro científico, pero tenemos que también encontrar una forma de poder llegar, ¿no?, a la población. O sea, de tener una estrategia comunicacional para formar cultura gerontológica también, ¿no?, en la población en general. Entonces, muchas veces el profesional olvida este aspecto porque, bueno, está enfrascado lógicamente en su tarea, en cosas que tiene que hacer, pero tenemos un problema de comunicación muy importante también, ¿no? O sea, cuando hay discrepancias en cuanto a la manera como se tratan algunos temas, entonces nos encontramos ante una situación compleja donde hay personas, por ejemplo, que leen una publicación que dice la vejez comienza a los 60 años, que es bastante, bastante cuestionable este tipo de afirmaciones, ¿no? Bastante cuestionable porque sabemos que la llamada etapa de la vida son construcciones sociales, ¿no?, en realidad. Y no es posible establecer una línea demarcatoria que diga acá empezó la vejez, porque cada quien tiene su propio envejecimiento, ¿no? O sea, acá tenemos múltiples problemas de comunicación. ¿Cómo realmente informamos? ¿Cómo realmente comunicamos a la gente? Bueno, gracias a Dios, Luigi, aquí en el área donde yo me desenvuelvo, tenemos muchísima comunicación entre los gerontólogos. ¿Por qué? Porque tenemos asociaciones, agremiaciones, ya tenemos un colegio. El Colegio Gerontológico de Colombia recuerda que es de toda la nación, entonces allí estamos articulados. Es un trabajo arduo, pero es un trabajo muy bello. Aquí en Antioquia tenemos una asociación de gerontólogos. En Bogotá tenemos una asociación de gerontólogos. Bueno. En Pasto tenemos una asociación de gerontólogos. Y en este momentico en el Valle del Cauca, a raíz del problema que se presentó con la OMS frente a que la vejez es una enfermedad, nos dimos cuenta que era importantísimo que aquí en el Valle no solamente estuviera el Colegio Gerontológico de Colombia, sino que también tuviéramos una asociación vallecaucana, porque en el momento en que se necesite levantar nuestra voz, con respeto obviamente, levantar nuestra voz frente a cualquier tipo de discriminación, pues esas asociaciones a nivel nacional nos pueden ayudar para levantar nuestra voz de protesta a los entes de poder. Entonces, en este momento estamos en construcción de la Asociación Vallecaucana de Gerontólogos. Excelente. Entonces, bueno, inclusive apenas termine contigo esta reunión, tengo a mis compañeritas que estamos ya organizando estatutos, organizando todo este plan. ¿Por qué? Porque nos comunicamos, permanentemente nos comunicamos. Yo tengo muchísimos chats con gerontólogos a nivel nacional y siempre estamos comentando lo que pasa en el Valle, los de la Antioquia nos cuentan a los que pasa acá, lo que pasa allá, los del Valle, también desde Cundinamarca, también desde Pasto, también desde el Eje Cafetero. Entonces, estamos en comunicación y siempre colocamos en mesa de trabajo algún artículo, alguna noticia, algo que nos llame mucho la atención y lo trabajamos en conjunto. Y si tenemos que escribir, escribimos y mandamos nuestro comunicado con propuestas, obviamente, porque recuerda que uno tiene que hacer parte del problema, pero también parte de la solución. Así es. Y sí, nos sirve mucho y nos comunicamos, pues el grupo que yo tengo tratamos de adherir a otras personas, ¿no? Poco a poco, acuérdate que la gente se mantiene ocupada, o de pronto no tiene esos hábitos y empiezan a decir que sí, que no, que más tarde, que después, pero logramos agremiarnos, entonces pienso que vamos por buen camino y que estamos dejando como una semilla
plantada para que, bien plantada para que las nuevas generaciones tomen ese hábito de estarse comunicando. Cuando yo logro que se hagan dentro de los grupos que tengo la fortuna de intervenir, logro que se hagan investigaciones, esas investigaciones también a través de talleres, de charlas, de conferencias, de tertulias, de conversatorios, pues lo colocamos en mesa de trabajo y allí muchas personas se enteran de qué es lo que estamos haciendo. Entonces me Perfecto. parece que pues afortunadamente me encanta esa parte. Siempre, siempre encuentro eco en las cosas que se proponen. Ahora, otro tema está relacionado con, por ejemplo, vamos a ver, en algunos países, bueno, creo que sí se han hecho algún trabajo con la prensa, por ejemplo, ¿no? Porque si es cierto, las peores publicaciones con respecto a las personas mayores vienen principalmente de la prensa. Aunque no siempre, también hay instituciones que también cometen errores conceptuales en la presentación de sus, incluso utilizan estereotipos para graficar en sus infografías, ¿no? El conceptos, ¿no? Entonces, pero es importante también que la gerontología se acerque a la prensa y de alguna manera influir sobre ella para que puedan tomar una visión correcta de las cosas. Por supuesto, mira que nosotros tuvimos, no te sabría decir de la fecha exacta, pero sí tuvimos en pantalla de televisión una propaganda que era, a mí cuando la vi me pareció muy despectiva como hacia la Sí. vejez, pero sí escribimos al canal y le dijimos que quién era el productor de esa propaganda y que por qué tenían que tomar ese a la vejez como una burla. Y mira que sí, la quitaron por un tiempo y luego volvieron y colocaron una pero ya más chévere, con el adulto mayor, sí, tomándose su alimentación, no me acuerdo muy bien de qué era, para fortalecer los músculos y los huesos, algo así. Y luego ya colocaron un adulto mayor activo, una adulta mayor ya con sus años, pero bien vestida, bien arreglada, bien bonita. Entonces, mira, yo creo que eso es fundamental. Nosotros no podemos dejar pasar eso y tenemos que tener como esa idea, ¿no? Y esa competencia de poder saber, qué rico que dentro de la gerontología tuviéramos también periodistas, porque mira que yo aquí en la Biblioteca Colombiana de Gerontología tengo abogados periodistas, mira la maravilla, Ah, qué bien. eso es una articulación que es una bomba atómica. Y qué bueno que en la gerontología también pudiéramos tener nosotros profesionales que tuvieran que ver con esa parte de publicidad y que tuvieran que ver con esa parte de los medios masivos de comunicación. Pero nosotros sí nos comunicamos con los medios masivos de comunicación, las revistas, la prensa, la radio y la televisión. Perfecto. Porque, claro, otras cosas que vemos, por ejemplo, comunicaciones que deberían ser dirigidos directamente a las personas mayores, hablan como que si tienes un adulto mayor en casa. Me comprende lo que quiero decir, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de hablar directamente, señores, personas mayores, esto es, ¿no? Esta es una comunicación para ustedes, entonces se hace directo. Esta es una falta total de respeto, ¿no? A las personas mayores. Decirle, si tiene un adulto mayor en casa, es como si dijera si tiene niños en casa, ¿no? Suena muy Claro. parecido, ¿no? Sí. No, pero sabes que Luigi, que es que allí tenemos que también entrar nosotros y es como una idea muy interesante porque uno puede, aquí en Cali nosotros tenemos una universidad que tienen esa carrera, ¿no? De Ah, qué bien, sí, comunicación pues. social.
Entonces, hablar uno con ellos y que los metan dentro de una asignatura, lo que es trabajar con el curso de vida, con el niño, con el adolescente, con el adulto joven, Claro. para que ellos tengan la conciencia de cómo dirigirse a cada una de las poblaciones. Y qué más que un gerontólogo que los pueda orientar. Obviamente nosotros no nos vamos a convertir en publicistas ni en nada de eso, Claro. sino que asesorarlos. Nosotros, una de nuestras competencias también es esa parte, la asesoría, la Claro. dirección, para que cuando ellos vayan a hacer algo alusivo al adulto mayor, pues que ellos tengan conocimiento de cómo hacerlo y que no vayan a botar su dinero en cosas que no van a dar el resultado que se necesita, que es la parte del retorno económico que ellos merecen. Claro, Pero ahora esa es una muy buena idea. sí, no, está muy bien. Porque algunos conceptos, bueno, volviendo al tema de la vulnerabilidad, porque había otra cosa más, ¿no? Yo me atreví a decir que dentro de este concepto había también una trampa. O sea, aparentemente, el considerar a las personas vulnerables les da como una sensación de que estamos protegiéndolas, ¿no? O sea, algo así, ¿no? El concepto, esa es la idea, ¿no? La idea es decir, son vulnerables, entonces, por lo tanto, son personas que debemos proteger. Pero por otro lado, con esto ocurrido recientemente con el tema de la pandemia, resulta que tenía una trampa también eso, ¿no? Porque ya automáticamente se vulneraron todos los derechos, ¿no? De las personas mayores, ¿no? Y es como si ellos fueran los portadores del virus, ¿no? Cuando en realidad es al revés, ¿no? O sea, mayormente los jóvenes son los que han tenido mayor contagio, aunque haya sido más letal en las personas mayores, pero los jóvenes son los que lo han tenido. Entonces yo veo que dentro de esto, en ese tema de la vulnerabilidad también hay un aspecto tramposo, por decirlo así, que tenemos que aclarar. O sea, es decir que al momento que a mí me dejan como vulnerable, yo ya también estoy en peligro de perder algunos derechos. Ahí está el punto. No, tu audio. El audio. El audio. Se le ha ido el audio. El audio. A ver, muy bien. Vamos a esperar un ratito que se tiene un problemita con el audio de nuestra amiga. Estamos en un interesante diálogo gerontológico con nuestra amiga Yolanda Chaparro, una destacada licenciada en gerontología colombiana. Está, a ver, allá, ya está para reactivar, ahora Ay, sí, ah, ya, se yo me había fue el cerrado audio. casualmente el audio y yo tuve que reactivar, ya reactivé la función. Ah, bueno, muchas Continuamos gracias porque entonces. aquí lo movía y no me funcionaba. Pues mira, una cosa gravísima, gravísima porque mira, desde la parte de la normatividad vigente en Sí. Colombia, una de las cosas graves es que involucran al adulto mayor dentro de esos beneficios que reciben al más vulnerable, al estado de indefensión, al que está en estado de miseria absoluta. Entonces, mira, es que desde la normatividad están volviendo al adulto mayor vulnerable. Y yo puedo mirar aquí muchísimos adultos mayores que nada que ver con vulnerabilidad. Entonces no es pertinente, no es pertinente generalizar. Aquí en Colombia tú puedes ver que hay vulnerabilidad desde el más pequeñito hasta el más grande, pero tampoco Claro. podemos generalizar. Entonces no sé por qué dirigen las normas a solamente los vulnerables,
los que están en la miseria absoluta. No, es que no tiene por qué ser así. Tiene que ser clasificar diferente en todas las etapas del curso de vida del ser humano. Sí, cierto. Ahora, cuando yo creo que la tecnología digital, ¿no?, la conquista de la tecnología digital por parte de las personas mayores, definitivamente es un factor muy importante de empoderamiento. Y en ese sentido, pienso que se debe seguir incentivando con bastante fuerza, aun con que no estemos todavía en el plano en el logro ideal, pero creo que sí es un factor importante de empoderamiento. Y sobre todo para fortalecer su vigencia plena, ¿no?, como ciudadano moderno, ¿no?, como ciudadano de hoy. Mira, una de las cosas importantes es la sensibilización que uno le dé a las personas adultas mayores con las que estés interviniendo. ¿Por qué? Porque cuando uno, yo te lo digo por experiencia propia, cuando tengo que hacer algo que no comprendo, ¿sabes quién me enseña? Mi nieto. Ajá. Pero yo lo he educado a él para que, así como yo lo educo a él en ciertas cosas que él no entienda, él me educa a mí en cosas que yo no entiendo. Intercambio. Respeto. Porque es que hay problemas graves, sobre todo con los adolescentes, que si un adulto mayor le pide la ayuda para aprender a manejar el computador o aprender a manejar el celular, ¡ay, cómo así, abuela! ¡Ay, cómo así, mamá! ¿Tú cómo molestas? Yo no tengo tiempo, yo no sé qué. Entonces yo pienso que cuando uno tiene la oportunidad de hacer intervención frente a este tipo de temáticas con adultos mayores, entonces es enseñarles a pedir también ayuda, porque es que yo necesito mucha ayuda en estas nuevas tecnologías. En estos días me pegué una enfrascada porque quería colocar un loguito cuando yo me presento que vieran mi foto, y yo no podía, y entonces yo me metí a tutoriales, me metí aquí, pero no lo lograba. Entonces llamé a mi nieto y le dije: mi amor, ¿tú sabes hacer esto? Claro, abuela, eso es muy fácil. ¿Me puedes enseñar? Por supuesto que te enseño. Qué bien. Entonces yo quedé muy calmadita, muy calladita, escuchando todo lo que él me dijo. Y esta criatura en medio segundo hizo lo que yo no pude en 15 días. Y yo pienso que también es como una educación del adulto mayor, que si el nieto empieza, ¡ay, qué! Y todo lo que ellos dicen, pues entonces que le pregunte a otro, que llame a una amiga. Yo, por ejemplo, llamo también a mis sobrinas, que ellas viven en Medellín, que es pues muy retirada del valle, y también le digo: mami, no puedo, ellas ya son más grandes, ¿no? Ya son mujeres hechas y derechas de 30 años, pero es que yo tengo 67. Entonces ellas son nativas digitales. Entonces ellas saben nativas digitales. Todas. Entonces yo digo: ay, mami, por favor, o a mi hija también, a mi nieto. Y entonces yo tengo que tener apertura como adulta mayor, que a mí me cogió la nueva tecnología en la mitad de mi vida. Yo a los 45 años no sabía manejar nada de esta tecnología. Entonces no conozco. Esto para mí fue algo maravilloso, me encanta, porque me encanta. Claro. Algo nuevo que la capacidad mía no me daba. Entonces yo me dejo apoyar por las nuevas generaciones y me enseñan muchas cosas y me encanta. Entonces yo creo que también es como la apertura del adulto mayor a que no es que porque yo soy mayor ya me las sé todas. No, las nuevas generaciones nos pueden involucrar de una manera más fácil en las nuevas tecnologías y dejarnos apoyar. Pienso que eso es para poder aprovechar la maravilla de la tecnología. A mí me encanta. Todo lo que sea. Qué bueno, lo disfruta todavía. Todo me lo compro, pero casi nunca sé manejarlo. Pero me enseñan, entonces me encanta, me encanta. Bueno, amigos, estamos llegando ya al final del programa. Yo tengo que agradecerle muchísimo a Yolanda Chaparro, una destacada, muy destacada profesional de gerontología de Colombia. Y yo creo que hoy día, con toda la información que nos ha dado, con todo lo que de alguna manera hemos podido captar y aprender también un poco de ella, yo creo que está demostrando, ¿no?, la capacidad que ella tiene, y que justamente
recientemente ha sido, digamos, ingresada a la red internacional número uno, que estaremos también convocándola en cualquier momento para una conferencia, ¿no? Para las tertulias gerontológicas. Muy feliz con usted y gracias, ha sido una bendición. Bueno, agradezco también a otras personas que también han estado en el programa y seguramente también a sus amigos que nos están viendo por el Facebook en vivo. Muchas gracias a todos y bueno, hasta el siguiente programa. Ah, sin antes debo recordarles que el viernes 6 de agosto, acudir al curso Psicogerontología en Marcha, organizado por la Coordinación de Psicología de la Central Informativa del Adulto Mayor. Ya saben que es a las 5 horas de Perú. Ya, entonces, lo que significa la misma hora para México y a las 7 de la noche para Argentina. En Colombia, no sé qué hora es. ¿Qué hora es en Colombia? En este momento son las 7 de la noche. Ah, es igual, estamos con la misma hora. Ah, qué bien, estamos. Entonces, la misma hora para Colombia. Un minuto. Amigo. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos comunicándonos en cualquier momento. Claro que sí, aquí están ustedes. Hasta luego.